Compartiremos hoy es un momento muy especial porque es un libro, es la historia de una mujer que se expresa, y es que Charo ha encontrado una expresión que es la pintura, que es el arte, que es la creatividad. Ha encontrado una expresión para vivir con más intensidad, para tener sus momentos de soledad, sus momentos de intimidad. Luego hablaré, os explicaré cuando Charo está en su estudio, entre pinceles, entre lienzos. Es una mujer realmente feliz, y así lo han dicho los críticos de arte que hablan de su obra, ¿no? Cuando los críticos, cuando la gente que entiende de pintura se enfrenta a una obra de Charo Velasco y ve aquel lienzo, vienen muchas imágenes, vienen muchas sensaciones, pero una sensación muy clara es una sensación de paz, de serenidad, de un cierto estado contemplativo, y este es el estado en el que Charo está cuando trabaja en su arte, y es el estado que de alguna forma nos transmite con mucha fuerza. Por tanto, Charo, como tantas mujeres de este país, o como algunas mujeres, mejor dicho, de este país, han conseguido expresarse y expresar su alma, y ella lo ha hecho a través de su arte. Por tanto, os invito a todos vosotros, y nunca es tarde, jamás es tarde, para que más allá de vuestra familia, más allá de vuestras obligaciones cotidianas, encontréis una expresión vital, un arte, un momento de belleza para llenar vuestras vidas y para vivir la vida con otra intensidad. Charo lo ha conseguido. Yo creo que en eso, Charo, eres una mujer afortunada, ¿eh? Mucho más de lo que tú te crees, seguramente. Como ha dicho David, he querido explicar lo que ha representado la pintura en mi vida. He tenido la suerte de tener una familia estupenda que siempre me ha apoyado, y unos muy buenos amigos que sois todos vosotros, que gracias a vosotros se ha podido hacer esta reunión. Gracias a todos por acompañarme en este día. Y gracias también a David, que me ha ayudado muchísimo y ha hecho realidad mi proyecto. Un aplauso, por favor. Ella es feliz pintando y nos hace felices a nosotros contemplando su obra. Y yo resaltaría algo fundamental, y es que no es, os aseguro que no es nada fácil. Hoy aquí tenemos muchas mujeres. Sabéis que no ha sido nada fácil para las mujeres de nuestro país y de nuestro contexto histórico. No ha sido nada fácil ser algo más que una persona al servicio de una familia. Por tanto, expresar la propia alma, expresar lo que alguien tiene dentro. Y evidentemente no ha sido fácil para Charo tener hijos, tener familia, atender a todo lo que tenía que atender, que son un montón de cosas, pero tener ahí su arte, tener ahí su pintura, tener ahí muy cerca sus lienzos en blanco, que de alguna manera le reclamaban atención, ¿no? Sus hijos querían atenciones, sus hijos querían besos, pero sus lienzos en blanco también querían atención, querían mimo, querían cariño.